Por favor, a lo que sí vamos a dar nombre seguramente ahora, porque se viene... ¡La Mesaza de Noticias! Claro que sí, Mesaza de Noticias, y arrancamos con una historia de amor que venimos siguiendo mucho, que es la de Milet y Marcelo. Milet contó que es muy celoso. Ay, no, no me gusta. Ay, Milet, no te metas ahí, corazón. No, celos, celos, no. Yo te digo que a Marcelo, parte de la... No quiero decir parte de la separación de Guillermina, pero lo dije. Tiene que ver un poco con celo. No, no. A Marcelo mucho el celo no le gusta. Salí de aparte, ahí, maravilla. Si sos celosa, no te metas con Marcelo. Porque Marcelo es un amor, no te va a hacer nada, él es divino. Pero bueno, es Marcelo, la gente lo sigue, le manda mensajes, lo busca. Claro. Entonces es difícil ser celosa a un tipo tan popular, que tanta gente lo quiere tocar, que lo quiere ver, que le escribe mensajes, ¿viste? Es difícil. Es difícil. Sos muy celosa, no tenés seguridad. Es difícil estar al lado de un número uno, en este caso, Marcelo Tinelli. Pero bueno, vamos a decir y que también cuando uno empieza así la cosa enamoradiza, tiene esos celidos, esa cosita, sí, ¿no? De que lo querés más tiempo para vos, qué sé yo. Vamos a pensarlo así. Milet habló de sus celos y algunas cositas más. ¿Le cocinó a Marcelo ya o no le cocinó? ¿Cómo? El plato, que él hace un... Hay un plato que Marcelo hace, que son la pasta, tipo la italiana, como le gusta, con el pomodoro, la albahaca. Todo. Porque siempre lo publica en las redes, por sí, eso claro. Lo vemos. ¿La conquistó ya por la panza? A ver. Milet, a ver. ¿Por sí o por no? ¿Por sí, por no? Por exactamente. Sí. ¿Sos celosa? Sí, un poquito. Ching. Poquito. Con razones y con o sea, con... Y con represalias. Sustancialmente, ¿no? O sea, realmente sí. Hay motivos. Poquito celosa, sí. Poquito celosa, y re sí. Celosa. Es celosísima, ya está, olvídate. Sí, ya. Próxima. Ah, ya. ¿Por sí o por no? ¿Marcelo es más coqueto que vos? Nos vemos ahí, ya, ¿no? Huele muy bien, Marcelo. Sí, Marcelo, a tres cuadras ya sabes que llega. Sí, sí. Perfecto, próxima. La primera cita, ¿se paga a medias? La primera cita, la verdad es que yo no me hago, pero no me haría problemas en pagar la cita, mi comida, si estamos saliendo como amigos. Pero empezar. Si van, pon el otro pide pero vino, es... vos no pedís vino, le decís, che, el vino a mí sacámelo que yo no comí. No, no sé, no. Eso me parece también igual un poco, me encanta la caballerosidad, sí, también. Eso como que, ese detallito que... La seducción. Puede estar y puede no estar, pero cuando está es lindo igual. Está muy bien, sí, está muy bien. A mí ya eso sabe. No quiere decir que no traiga dinero en mi cartera. No, está muy bien. Siempre. A mí que me pague la cena, olvídate. Por sí o por no, ¿ya te cocinó Marcelo? Comida, pero me refiero a una cena. Sí, 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 unas pastitas. ¿Una pastita? ¿Pero él o como con ayuda? No, él solo. ¿Amasando? No, una buena pasta. Una buena pasta. Una buena pasta. Sí, sí. Próxima, por sí o por no. ¿Para el amor no hay edad? No, eso no. Creo que no. Ya a esas alturas del partido preguntarle la edad tal y cuando realmente es de modé. Puede, sí. No sé, siento que no. A mí, la verdad que no me... Ni fu ni fa. Nunca fue un tema. No. Ni cuando eras chica. ¿Viste que a veces una de esas cosas las cambia con el tiempo? No, mira, yo todo el tiempo he salido con gente de mi edad, pero la verdad es que nunca me tenés fijé. ¿Cuántos tenés? ¿Se puede preguntar la edad? Sí. ¿Cuántos tenés? 31. Ah, claro. Pero a veces me siento de, no sé, de 18, a veces me siento una vieja sabia, a veces me siento una niña. Entonces, yo uno de 90 me siento por la... lo general los viernes. Sabes, me acuerdo que digo, 33, tenés, Bercero. No seas mentiroso. Es parte del momento y con quién estés. Exacto, también. Eso a veces hay a gente que te hace sacar tu niña interior, tu niña interior, tu niña interior. Pero lo importante es disfrutar el momento con la persona con la que estás. Lo mejor de esto me parece saber con las cartas que uno juega, ¿no es cierto? A ver, contame, Daniel. En el sentido, no, decir, soy un poco celosa, sí, con algunas cosas y con motivo, dice Milet. Pero ya lo dice de entrada. Una cosa es que de movida cuando arranca la relación, viste que es todo color de rosa, está todo perfecto, sí, uno muestra su mejor versión, sí, y a los tres meses arranca siendo un o una recontra celosa, decís, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Claro. Porque que el celo es paulatino, porque es paulatino, al principio sí, no hay tanta confianza, entonces quizás el celoso se guarda ciertas cosas, las trata de dominar y en un momento no las domina más. Exactamente. Y ahí pero acá me parece horno. que está bien. Ella lo dice, mira, sí, soy celosa. Entonces claro, ella, Marcelo ya sabe. Ojo, epa, pará, Marcelo también, ¿eh? Ah, sí. Marcelo también es medio celosín. Tiene esa cosita de que su mujer, ¿viste? Tiene esa cosa, bueno, la tiene. Es parte de la personalidad de mucha gente también. Ahí está, mira cómo le da de comer ella en la boca. Bueno, ahí contó que él ya le cocinó esas pastas. Ah, mira vos. Así que esta historia está un poquito más avanzada de lo que pensábamos. Pero va rápido, ¿eh?
va rápido la cosa. Bueno, están en el momento del romance, ¿viste? Pasan algunas noches juntos, algunos días juntos, le cocina, ya tuvieron algunos encuentros con los hijos. Y bueno, y avanza muy bien el romance. Pero viste eso que decía, le preguntaba a Fernando Dente en este ping-pong que le hacía. ¿Se paga la primera cita o no, Daniel? Me parece que, no sé, depende de cada uno. A mí me sale pagarla, a mí me sale pagarla. Sí, y si la mujer dice, no, vamos a medias, Daniel. No, mira, me parece, ahora si se pone, no, es así, bueno, está bien. Claro, pero tampoco vas a estar haciendo una discusión. Claro, una discusión. Vos que pagabas. No, pero a mí me da, claro. No sé, será antiguo. Sale de vos. Yo soy antigua también. También. A mí en la primera cita... si salimos, págame vos. Claro, no... Yo soy antigua. Yo en la primera cita no te toco la billetera cuando viene la carta. No, para nada. Que me la pida. Que me diga, mirá, es tanto, no sé qué. No voy nunca más. Voy al baño y vuelvo. Pero pará, no es de tacaña. Es como que siento esa actitud galante. Porque hoy en día, si paga cuando salimos, paga mi marido, sí, le doy mi tarjeta, me da igual. No importa quién pague o no pague, no pasa por ahí. Pasa porque la primera cita... Soy antigua. Me gusta la. Sí, que te cotejen, se llama. Sí, está bien. O eso es medio. Sí, no sé. Pues sigamos, dice. No, Ekel, no nos censures. ¿Sabes qué? Ahora vamos a continuar con esto. Ekel, ¿vos pagás en las primeras cenas o no? Siempre paga Ekel, ¿viste? Sí, qué caballero. No, él siempre paga. Qué buen hombre. Siempre. Entonces, sí, vamos a pasar a la siguiente, como quiere el productor. Siguiente en esta mesaza. Un cruce polémico. ¿Qué pasó? Otra vez Coti, protagonista de Gran Hermano, obviamente, ya salió de la casa, no fue la ganadora, pero fue una gran estratega dentro de la casa y parece que lo sigue siendo afuera de la casa. Estuvo en la mesa de polémica en el bar y esto pasaba. Empieza otro Gran Hermano. Así es. ¿Los asusta eso porque empiezan a salir nuevas figuras? A mí no, porque yo siento que ya me estoy desprendiendo de eso, quiero hacer mi camino por otro lado. Claro. Y logré que se diga Coti y sepan quién soy, así que eso es lo que me llena de orgullo. ¿Y por qué enfrentás a lo mejor a figuras fuertes como Charlotte o como gente que tiene más trayectoria, que tiene más picante? Yo también enfrentaría a Charlotte. ¿Eh? No, está bien, pero hay que tener uñas para guitarrero. Y para en este distinguirse. Caso. Para enfrentar, pues, sabiendo que hay que ver si la... ¿Enfrenta o se defiende? O es un acting. Yo siento que me defiende. Hay tres preguntas. O es un acting. Algunas veces eso también es como un poquito de show, pero hay veces que no es tanto así. Y yo siento que realmente me defiendo. Porque con lo de Charlotte, por ejemplo, yo le había explicado que ella estaba pensando cualquiera y dijo que yo era falsa y demás. Yo al principio no le di mucho artículo, seguí en la mía y después siguió. Entonces fue como, bueno, obviamente cometí un error, pero después... Horrible el error. Sí, no, yo obviamente que sé, pero voy aprendiendo. Soy joven y sí, lo que pasa es que aprender al aire es difícil. Es complicado, es riesgoso. Porque vos te vas llevando puesto a gente que por ahí no tenía nada que ver. Sí, ¿cómo tengo que aprender pero estoy al aire todo el tiempo? Y bueno, si no estás preparada, no puedo salir en un programa en vivo. Pero no, lo siento, yo estoy preparada. El tema es que voy aprendiendo. Si eres preparada, no te mandás esa, que es tremendo, que metiste a otra persona que nada tenía que ver, a pasarla mal. No, horrible. Si yo realmente no estuviera preparada, no estaría donde estoy. Hoy sí, hoy está cualquiera. No te preocupes que hoy puede estar cualquiera. Bueno, pero no cualquiera permanece. Porque a mí hace un año me venían diciendo, termina la Bueno, pero hay que sostenerse. Y estoy ahí, sostenerse, que es lo más difícil. Es lo más difícil de sostenerse. Empieza otro. La verdad, a mí me da más estupor que Eliana Guercio, que la dobla en edad, sin duda, y no por la edad de Guercio, porque me importa nada la edad de las personas, pero en este caso, que ella se ponga a la altura de una niña de 20 años y se ponga a discutir así, cuando Eliana Guercio, si ponemos su archivo mediático, ha hecho de todo en la televisión, hasta pegarle un cachetazo en vivo, hacer violenta, con un periodista, realmente, que no sé qué tipo de escuela le puede dar a esta chica Coti, que dentro de todo puede haber tenido un traspiés, pidió disculpas, pidió perdón, y es una chica chiquita, que no cualquiera está en esos lugares. Yo entiendo lo que dice Eliana, que hoy a la tele accede cualquiera, porque sí, es verdad, la tele... Bueno, como ha sido en tu época también, Eliana, que también las acomodaban a dedo por distintas cuestiones, que vos también conocés muy bien. Pero lo que pasa ahora es que Coti... tiene algo que la sostiene, porque de Gran Hermano salieron varios y sin embargo hoy estamos hablando solamente de dos o tres. Así que no me parece sacarle valor a una nena de 20 años que está intentando algo, que está intentando hacer algo, decirle así y tratarla así. Toda gente grande tratándola tan mal, acuérdense de sus 20 años o acuérdense de ustedes ayer, ni siquiera falta ir tan lejos. Seguimos en esta mesa de noticias.
Y sabes con qué seguimos, con Fuera de Joda. Es el streaming de Gran Hermano, donde estuvo Santiago del Moro. Y hablando de Gran Hermano, anunció que se viene el nuevo Gran Hermano para diciembre. A ver, Santi, ¿qué decís? Hermano, vuelve. ¿Cuándo? Se dijo diciembre, se dijo enero, febrero, marzo, abril, se dijo 2024, 2028, nunca más. La posta es esta, comunicado dorado, de GH, vuelve. Gran hermano. Pausa y ya volvemos. A ver. ¡Ay, chicos! Ay, amo cuando decía eso. Cuando vuelve. ¡Diciembre 2023! ¡Vuelve, Gran Hermano! ¡No falta nada! ¡Que diciembre va a ser el año que viene! ¡Vuelve, Gran Hermano, diciembre 2023! ¡Qué apuesta! Porque generalmente, ¿no?, los estrenos van más para marzo. Digamos, diciembre. Bueno, ya el Gran Hermano anterior arrancó también para esta época. De hecho, pasaron las fiestas, como bien nos apuntaba el Cala, nuestro productor. Pasaron Navidad dentro de la casa, Año Nuevo dentro de la casa, todo el verano dentro de la casa. Se esperaba que fines de febrero o marzo termine, y como le iba tan bien al reality, hacía picos de rating que hace mucho que no se ve en la tele, más de 20 y pico de puntos, continuó y terminó hace un par de meses nada más. Exacto. O sea, terminaron estando adentro de la casa mucho más de lo que se esperaba. Este Gran Hermano vuelve entonces, como decía Santi, ahora en diciembre. Ya se están palpitando los nuevos personajes, ya se quieren conocer las nuevas figuras. El casting ya se está haciendo hace bastante tiempo. Hay algunos elegidos. Todavía no tanto, no sabemos todavía. Porque pasan muchos filtros, ¿verdad? Pasan muchos filtros, exactamente. Bueno, el filtro psicológico, aunque no parezca, es uno. Apa. Pero bueno, algunos por tener cuestiones psicológicas entran, ¿viste? Claro. Ah, vos sos medio mal, medio así. Bueno, porque pasa. Bueno, como ya sabemos, el elenco, porque realmente Gran Hermano, por más que sea un reality en vivo todo el tiempo y que no haya, digamos, un guión escrito, es un elenco, porque es una ficción, porque detrás de eso hay un guión, pero un guión que guiona esto mismo. ¿Quiénes son los personajes que entran? ¿Qué diferencias tienen entre ellos? Se estudia ya de acuerdo a la personalidad de cada elegido dentro de la casa. Elegís un líder, uno que sea más tímido, uno que vaya más al frente, otro que no se la juegue tanto, uno que sea de un nivel socioeconómico muy bajo, otro que sea de un nivel socioeconómico muy alto. Se buscan y está estudiado esto, bueno, está estudiado desde el primer Gran Hermano, digamos. Exacto. No es por el de Argentina. Poner, obviamente, estereotipos muy diferentes dentro de la casa, y ya solo esas diferencias hacen después a los choques o a las alianzas y demás. Entonces, esa parte sí se guiona, que es la que se está guionando ahora, digamos, de ver, bueno, quién se elige estratégicamente para que dentro de la casa después rinda y funcione. Después, obviamente, cuando ya están dentro de la casa, se van viendo, olvidate, claro. Ya, obviamente, lo siguen estudiando y van viendo qué propuestas empiezan a tirar desde afuera, ¿viste? Los bailes, las fiestas, darles alcohol en algunos casos. Bueno, viene Gran Hermano con algunas cosas novedosas también. Ah, sí. Algunas que se implementaron en España. Una de esas, que para mí es de una crueldad supina, es que hay un momento donde se para la casa y donde Gran Hermano entra algo adentro de la casa que es muy fuerte para algunos de los participantes. Ellos no saben ni para quién, pero que cuando eso entra, que ahora te voy a contar el ejemplo de España, esa protagonista que está dentro de la casa no puede hacer ningún acto de ningún sentimiento, ni reírse, ni llorar, ni abrazar, ni tocar, nada. ¿Qué pasó en España? ¡Apa! Que por eso te digo, es bastante cruel. En un momento ingresó, dicen, bueno, va a ingresar alguien a la casa, todos estaban en la suya esperando, ingresa el perro, la mascota, digamos, de una de las participantes. Mm. Un perro que obviamente si lo ingresaron es porque realmente para esa participante significaba muchísimo en su vida. Y cuando entra el perro, la participante lo ve y claro, tiene que contener toda su emoción porque no puede hacer nada porque puede quedar expulsada. Pero a la vez empieza a llorar sola porque tiene y cierra los ojos porque no lo quiere mirar. Y el perrito va directo a ella. Imagínate. Claro, imagínate. La empieza a oler, la empieza a tocar, la empieza a rasguñar así con la patita para que ella. Y ella se tiene que contener y cerrar los ojos y llora porque, bueno, y el perro cuando ve que no le da bola, sigue, se va y lo sacan de la casa. Pero ese tipo de cosas van a pasar en este nuevo Gran Hermano. ¿Qué fuerte. Yo, mira que no soy perrera.
lo ves y es muy fuerte, es muy emotivo por el sentimiento que ves entre ese animal. Claro, claro. Así que bueno, se viene un Gran Hermano, bueno, reformado y que tiene que volver con una apuesta fuerte porque, bueno, los chicos dejaron la vara alta. Sí, en el rating. Por supuesto. Y en lo picante que son, ¿eh? Cuando salieron de la casa, por lo menos. Y ahora sí, seguimos en esta mesaza de noticias con más información. Fedeval contra todo. Fedeval ya se hinchó un poquito y se cansó de algunas críticas. Y fue al programa de su madre, fue a Mañanísima y esto decía... ¿Vos te tuviste que volver a comprar porque se los quedó Ángel? Claro, vamos por eso, vamos por parte. Ah. Estos son los lentes que yo y los Martín Fierro fuimos a Chana, al lado del Hilton, sí, cuando pasábamos una fiesta, todo. El after party estuvo muy divertido. Me tomé un poquito de unas copas de alcohol, Ángel también, sí, como toda la gente que estaba ahí. Uy. Y yo tenía mis lentes, porque cuando me voy de joda un poco, cuando ya es noche y es lindo, sí, un poco de capaz que te agarra la madrugada volviendo. Fotofobia, fotofobia. Y le digo, mira qué lindo te quedan, te los dejo un rato, un mes te los presto. Y me dijo, se los quedó para siempre y él quiere que vaya al programa. Como no está en mis planes para el programa, es una extorsión completamente. Entonces, como soy una persona multimillonaria, yo viajo por el mundo. Decí la verdad, que sos un hombre pobre que vive como un millonario. ¿Un millonario? Siempre me dice eso. Es la actitud. Hace mucho cartón pintado. Hace mucho cartón pintado. Mucho. Pero acaba de decir algo que no le quiero dejar pasar por alto. Como no tengo en mis planes ir al programa, continúe. Por ahora decís, porque después sos un panqueque. No, para siempre. Vas y... No, llegó un momento que ya está. ¿Por qué para siempre? Hay un momento que ya está. Para y cuando hay una maldad ahí atrás y una cosa de buscar... ¿En dónde sentiste la maldad puntualmente? En todos lados, Majo. Últimamente me parece que han tenido palabras muy feas para mi mamá y para conmigo, que yo no genero enojos, porque para uno estar enojado realmente tiene que realmente tener un vínculo. No genero enojos, no mando cartas de documento. Aquí mamá es un poco más así. No es como yo. No, mamá es un poco más así, por suerte. Yo tengo también otra forma de ser, porque soy tu hijo, pero al mismo tiempo... Y has pasado por un momento tan bravo que las cosas empezaron a tomar... Los juicios son para cosas más graves, mami. Sí. Y lo digo en la mesa, no quiero mirar a nadie. Sí. Los juicios son para cosas más graves. Y cuando te lastiman tanto, ¿qué haces? Mirá para adelante, ¿no es cierto? Mirá para adelante. Llamás a Silvia Kalina, que le mando un beso. Bueno, si necesitas tener una terapeuta, si necesitas tener un grupo de amigos... Para charlarlo con alguien que no sea el hijo que te dice... Hay gente que la pasa mal en serio. Hay gente que judicializa cosas porque realmente está sufriendo. Bueno, está bueno lo que dijo Fede. Tiene dos lecturas. Por un lado, bueno, él no quiere... Claro, le regaló esos lentes y Ángel dijo, bueno, ¿querés los lentes que te los devuelva? Uno es de Balenciaga. Bueno, venía al programa y te los doy. Él no quiere ir al programa porque siente que si bien Fede, la verdad que muchas veces ha sido muy criticado y ha bajado la cabeza, se haya ido, eso es real, y siempre ha dado notas, porque la verdad que Fede siempre se sienta en los programas, enfrenta todo, eso hay que decirlo. Pero bueno, él siente que últimamente, precisamente en el programa de Ángel, se le ha pegado por demás, ahí es donde se descubre de alguna manera su romance, su supuesto romance con Steffi Berardi, su separación de Sofía Aldrey, se leen los mails, se hacen bajadas de línea, bueno, como en todos los programas, por supuesto. Y él se sintió muy, muy, muy criticado, que la madre fue muy criticada, entonces decidió que ese programa... No, no te voy más. No te mando carta de documento. Exactamente. No te voy. ¿Y qué? Carmen sí. Carmen sí está haciendo una carta de documento. Armas tomar. Sí, contra, por lo menos contra Yanina Latorre, lo que tengo entendido. No sé si finalmente dio causa a eso o no, pero tengo entendido que sí. Y cuando Fede dice, no quiero mirar a nadie, pero las cartas de documento están para algo más importante, lo dice por un tiro por elevación contra Steffi Berardi. ¿Por qué? Porque cuando se habla del romance de Steffi Berardi y Fedeval, y que era como la supuesta tercera en discordia con el tema de Sofía Aldrey, que en realidad Sofía encontró mails y mensajes de muchas, no solamente de Steffi, que había un chat que Steffi hasta el día de hoy niega, pero bueno, lo que dice Sofía es que era totalmente real, que lo sacó de la computadora de Federico. Entonces Steffi va con juicio contra Yanina Latorre, y va en juicio contra la propia Sofía Aldrey, la ex de Fedeval. Fede la llama a Steffi y le dice, Steffi, no hagas este juicio, no tiene sentido. Mi ex es la víctima, la que está mal, y vos le estás haciendo juicio. Y Steffi, bueno, está empecinada en que va a seguir a full con ese juicio. Entonces, por eso, como un tiro por elevación a Steffi, por eso dice, no quiero mirar a nadie, pero los juicios están para cosas importantes, igual que la justicia. No judicialicemos todo y yo un poco le doy la derecha ahí a Fede, ¿no? Es feo igual que te maltraten mediáticamente. Por supuesto, pero tiene razón. Para mí tiene razón también. Pero bueno. Y cómo se lo dice a la madre también, ¿no? Le pasa que lo dice de esta manera pública. Claro, se lo ha dicho en privado también. Seguramente, pero Carmen, viste, lo recibe medio... Sí. No sé si le gusta mucho. Y es que Carmen le duele. Bueno, Carmen, chicos, es una figura número uno, claro. Es estrella en nuestro país hace mucho tiempo y la verdad que, obviamente, hay cosas que le duelen, pero bueno, para él...
quizás no se dirime en la justicia, sino haciendo esto. No voy más a este programa, listo, punto. Exacto. ¿Qué sé yo? Muy bien. Y así seguimos en esta mesaza de noticias del día de hoy. Vamos a hablar de otro supuesto enfrentamiento. María Becerra desmiente rumores de enfrentamiento con Nati Natalia. Ellas hicieron un tema juntos y parece que hubo rumores de que no se llevarían bien, de que había habido algunas incomodidades en la grabación del video. Ella estuvo en un programa en Univision y esto decía. ¿Qué pasa contigo y Nati Natalia? No, eso lo aclaré el otro día en un story, porque habían dicho que se habían inventado fake news de que ella era la persona que me bajaba de los festivales. Pero no, eso es una completa fake news, no es ella, con ella no hay ningún problema. No sé por qué se dijo también que en el set de grabación de Loquita, que es una canción que nosotras tenemos, había incomodidad, que estábamos mal, nada que ver. O sea, creo que hay hasta un backstage que fue grabado, que fue subido. Nosotras la pasamos increíble en el rodaje. Ella se vino a los pocos meses de tener a su beba. Y estaba ahí con la beba, tipo, hizo un refuerzo para ir hasta Argentina para grabar el videoclip. Practicamos la coreografía juntas, o sea, fue todo impecable. Realmente no hay un problema entre nosotras dos, nos respetamos mucho, somos grandes colegas. Entonces, no sé de dónde salió ese rumor, pero bueno, aclaro que no es cierto. ¿Qué pasa contigo, Nati? Rumores son rumores. Rumores, diría la Roca Salvo. Bueno, claro, porque por un lado está esto que ella dijo, que lo pasamos acá en Mesaza la semana pasada, donde fue al programa de Miguel Granado, creo que era, y dijo que hay alguien que le está bajando de distintos eventos, de distintos line-up, que entonces, que ella en algún momento iba a hacer una canción dedicándole algunos tiritos por elevación. En su momento se hablaba de Tini, también se habló de Nati Natalia, por eso acá ella desmiente. Bueno, no desmiente lo de Tini, pues tampoco es que le preguntaron de Tini. Exacto. Pero sí desmiente de Nati Natalia, dice no, nada que ver. Nada que ver. Y después había unos rumores de incomodidad en la grabación de este video que estamos viendo ahora y también lo desmiente. Así que todo bien para estas dos mujeres de la música latina, muy pop. Talentosas. Y muy talentosas las dos. Y seguimos en esta mesaza de noticias. Y ahora sí, un tiro por elevación también de Shakira, que estaba hermosa en la noche de ayer, sacó distintos looks, la verdad que bailó, cantó, fue gran protagonista de la noche. Después con Vicky vamos a estar metiéndonos de lleno con todo lo que pasó con su música y sus premios, pero nosotros vamos al chimenterío, que tiene que ver con lo que decía Shakira cuando sube, porque gana Canción del Año, no había otra manera de que la canción que hizo con Bizarrap no sea Canción del Año. Lo fue, claro que sí, porque rompió todo. Así lo reconocieron los de los Grammy, le daban el premio y ella esto decía cuando recibía el premio, mira. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir con ustedes. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Muy bien, Shakira, y esas giras que van a estar por venir, ojalá que venga a la Argentina. Sí, ojalá, pero sigue siendo dura, ¿eh? En el pasado ya no hay nada. Ese Piqué también es el padre de sus hijos. Siempre me digo, ¿no? Qué difícil debe ser, qué rara la situación, porque aparte los nenes estaban ahí en el escenario mirando a su madre, ya son dos nenes grandes, digamos, entienden de alguna manera. Y ella cuando habla del dolor, de lo que sufrió, de que promete tener una madre que se ría, está hablando que el culpable de todos esos males es su propio padre. Pero no lo dice solamente por Clara Kia, que es la nueva mujer y con la que supuestamente la engañó a Shakira, hoy pareja actualmente de Gerard Piqué, sino que también lo dice por la cuestión económica. Te cuento que el día lunes se dirime en España si Shakira puede quedar detenida. Opa. Podría ir presa 8 años Shakira o pagar 24 millones de dólares. ¿Cómo es la cuestión? Shakira estaba viviendo en España cuando estaba con Piqué, parte en España, parte en Estados Unidos, parte en Miami. Entonces, supuestamente por recomendación de su suegro, que es quien maneja, el padre de Piqué, maneja muchas de las empresas de Piqué, ¿no? Que eso no son solamente jugadores de fútbol, son estrellas que mueven millones en todo lo que es comercial, vestuario, ropa y demás. Bueno, el padre es el que maneja todo eso, como pasa con Messi
cuestiones y su padre también en algunas cuestiones. Es verdad. Se metió a manejar y ayudar de alguna manera también a su nuera Shakira. Entonces, ¿qué le habían aconsejado en su momento? Tranquila, Shakira, para no pagar tantos impuestos en España. Vos estás siempre el millonario que sí. Le va a dar impuestos. Bueno, ese es entonces, increíble, no se puede creer, pero sí. Es así. Para no pagar tantos millones que tendrías que pagar, porque son lo que facturás. En España, lo que vamos a hacer es, vivís un tiempo en España, te vas un tiempo afuera, vas, venís, entonces de alguna manera sí birlamos el fisco español. ¿Qué pasa? En España, si vos vivís ya 6 meses o 6 meses y un día, ya a partir de ese momento, tenés que pagar impuestos. Si vos podés demostrar que vivís, no sé, 2, 3 meses y nada más, podés no pagar los impuestos, pero si no, en España, a partir de los 6 meses de estar en esa tierra, sí paga. Tenés que pagar como cualquier ciudadano. De hecho, muchos lo que hacen, nos contaban muchos youtubers o muchos de los que van, ponerle como Lali, no digo que sea Lali, pero quiero decir, argentinos, suponte que van a trabajar a España y tienen que estar varios meses porque están trabajando, lo que hacen en algún momento es cruzarse a Andorra, que está ahí pegadito a España, hacer unos días, unos mes, unos 15, 20 días ahí como para cortar la estadía en España y volver, para que vuelva a figurar y no juntar esos 6 meses, porque si no, tienen que pagar... Que pagar al... impuestos. Bueno, ¿qué pasó? Parece que Shakira, esto el fisco español no lo considera así, considera que ella es ciudadana española, que ha estado más de 6 meses permaneciendo en el lugar y que debe pagar los impuestos. Ella ya abonó $17 millones. Wow. Y Shakira, ¿qué dice ahora? Bueno, chicos, todo bien, pero esto me lo hizo hacer tu papá, me lo hiciste hacer vos. Yo ya puse $17 millones, yo no pongo un peso más. Así que arréglenme esta situación. Eso es lo que está pidiendo Shakira. Y el día lunes, ya en 2, 3 días, se va a dirimir en la justicia de España si finalmente Shakira tiene razón y si no, puede tener que pagar $24 millones, que es lo que adeuda, o 8 años de prisión. ¿Te imaginas? Es como una Isabel Pantoja que va detenida por impuestos. Me muero, Shakira, no te queremos presa, por favor, te lo pido. Así que, digamos, no solo habla de por la cuestión emocional, sino por toda la cuestión económica, claro, que le dejó esta separación. Con Antoñito de la Rúa también, ella cuando se separa tiene un tema así, que Antoñito le manejaba la carrera. Cuando se separa también tuvo un tema, ¿viste? Me hace acordar a Susana Jiménez. ¿Viste? Las divas, las grandes millonarias que dejan todo en manos de sus maridos a veces. O Carmen Barbier con Fedeval, sin ir más lejos, acá a la vuelta. Y así estamos, señora. Bueno, veremos qué pasa con Shakira, esperemos que no quede detenida, por supuesto, y si no, que haga un lindo tema desde la cárcel con Bizarrap. Y así cerramos esta mesaza de noticias, claro, con elegante. No, vamos al living porque hablamos de los...